Estamos nuevamente, gente, con un video más. Como han podido observar, hemos emprendido un nuevo recorrido, un nuevo viaje. En uno de los videos anteriores estuvimos redondeando lo que son aquellas colinas que se ven allá. Y desde allá vimos un misterioso cerro. Y como ustedes saben, va, nosotros somos personas de respeto, va. Todo es real, dice mi tío. Sí, no, por Entonces, supuesto. hoy nos dirigimos hacia allá, pero venimos un poco cansados y encontramos este lugar. Miren qué misterioso esto. No me lo van a creer, pero este es un bejuco. Es antiguo ya. No sé si ustedes alguna vez han escuchado historias que dicen que estos bejucos son caminos de los duendes para los portales. Encantado. ¿Sí? Sí, Dicen que ahí se suben los duendes sí, y, igual. o sea, van para donde ellos viven. Sí, es cierto, así Puede es. ser, va. Es verdad, Sí, esto. sí. Este bejuco es antiguo, según se ve. Antiguo, antiguo, sí, antiguo. Mire qué misterioso, ve. Sí. Lo Y más como antiguo. también puede tener bajadero, que puede venir a bañar. Ajá, no, Como pues aquí está sí. el agua, por eso es. Sí. Aquí Sí. está el agua. Aquí está Taramposa, que está aquí, mire. No es Este es el mentira, miren, camino de él. aquí está el agua, miren. Se ve buena esta agua. Hasta dan ganas de beber. Sí. Así que la verdad de las cosas es que aquí Este es un lugar este es muy raro misterioso. encontrar estas cosas aquí Sí. uno. Es muy raro. Está bien raro, ¿ah? Sí, es bien raro encontrar esto aquí. No. Y ahí para allá, mire cómo se bebe. Sí. ¿Va? Aquí para Ahí allá. nos vamos a ir. Bien famoso de mira. Bien ¿Va? famoso. Sí. Bien famoso de mira aquí. Bonito. Bien bonito. Sí, y lo que veo yo que pues sí, mire cómo está esto, pues que como que así, es que él se sube y se baja. Sí. Aquí. Sí, no es mentira. Sí. Es que varias gente cuentan las historias Sí. que dicen que ya lo han visto al duende, ¿verdad? Sí. Sí. Estos Sí. lugares así es. También quizás tiene que tener hora para verlo uno. Sí, cabal. Quizás que no es a toda hora que vas aquí No, también. no es toda hora. No es Fíjese toda que hora. yo he escuchado una historia. Me voy a poner aquí porque me quiero sentar. No sé de qué país es, Sí. pero cuenta que el duende secuestró a una niña. Sí. Porque el papá de la niña tenía algo que le pertenecía al duende. Él andaba por ahí un día, así como nosotros acá. Sí. Y encontró un árbol, así como este, Sí, un supongamos. árbol muy raro. Y había una cueva. Sí, viene una cueva. Y ahí encontró monedas de oro. Ah, sí. Y dice Sí, porque que, él es encantado. ajá. Él es Y encantado. dice que las agarró y se las llevó. Cuando llegó el duende, no le gustó, porque ya no halló las monedas. Sí. Y dice que se enojó tanto que todos los días llegaba a atormentar a la familia de esa familia que le Sí, habían sí. agarrado las monedas. Ajá. Y él lo que quería era que le devolvieran las monedas. Y como no se las devolvían, dice que secuestró la hija del maestro que había agarrado las monedas. Sí. Y dice que la subió a un árbol. Sí. La subió arriba. Y la niña no se podía bajar. Y hacia abajo había un río como este. Sí. Y dice que la niña escribía letras en hojas. No. Y las aventaba. Sí. Las aventaba para que el agua se las llevara y tal vez alguien, La hallara, ajá, correcto, la hallara ¿sí? Pidiendo y auxilio. liberarla a ella. Y como ya ve que en los ríos es normal que alguien llegue y Sí. tal vez un pescador Cabal. o alguien que esté lavando ropa. Sí. Dice que pasaron los días y unas mujeres habían bajado a lavar y les dio por leer las hojas. Esas hojas. Y comenzaron, dice, a caminar por todo el río, siguiendo las hojas, Sí. hasta que encontraron el árbol. Ajá. Y ya dice que rescataron a la cipota, Sí. pero le A la devolvieron las niña, a la monedas al niña. duende. Se la Sí. devolvió. Y ahí los dejó en paz. Sí. ¿Sí? Está buenísima Imagínense. mi historia. Ajá. Está bueno entonces. Fíjate ¿Sí? que esa Bueno. historia está buena porque esa historia, la idea de esa cipota va Ajá. en hoja y ¿Sí? el agua se la iba a llevar.
¿Ah? Y sabía que como bajan bastante gente a lavar al río, a bañar, alguien iba a encontrar alguna hoja y la iba a ver. ¿Sí? Y iba a venir por rescate. ¿Sí? Por Está rescate. bueno, fíjate. ¿Sí? Está bueno, sí. No, Fíjate que son correcto. buenas esas historias porque Sí. le pueden suceder a otra persona y en otra parte y puede dar resultado. Puede resultado, correcto, Porque así yo me tiene que acuerdo que ser. allá en Oriente también dije que el duende se había llevado a una muchacha y dije que la tenía metida en una cueva. Y dice que no me recuerdo muy bien, pero dice que como que la rescataron también. Sí. Sí, pues esa muchacha allí la tenían como secuestrada, pues, Es que ¿verdad? yo conozco una muchacha, y es de real, realista, es real, Ajá. que ella vive con el duende. Ella vive con el duende, pero eso sí, que allí todo tiene. Pero así que nadie puede llegar allí a decir que voy a hacer esto y esto y esto, porque así es delicado. Sí, pues sí, es celoso. Es celoso. Él, para platicar usted con él le dice a la muchacha, se va, mire, hay un gran palo de ceiba, pero es que la ceiba es prohibido cortarla. Seguimos el camino. Sí. A ver qué hay para allá. Sí. Vamos a ver qué encontramos más para Pues la allá. verdad que ese hombre es delicado. Sí, El va. hombre, la muchacha tenía bien más lujo para qué en la casa. Pero lo único es que allí nadie tenía que llegar a maltratarla porque ese hombre es delicadísimo. Entonces, quería conversar usted con ese hombre. Ella iba detrás de una gran ceiba. Mire cómo se ve ahí para allá, como que hay pozas, mire. Y Sí, entonces venía él y ella solo a dejarlo llegaba y él se iba para su casa. Y entonces yo te platicaba con él, porque todo lo que ese hombre habla es real. Es real, es real, porque ese hombre lo que le diga es que es correcto. sí. No le va a andar mintiendo. Por eso le digo yo que él es invisible, él es chiquito. Sí. Pero él es el mejor cantante del mundo que hay. Para tocar guitarra, para cantar, para todo. Miren qué bonito este lugar. Sí. Está bien bonito. Está bien bonito. Creo que es mejor caminar de este lado, va. Sí, hombre, de acá. Este río, que está río. Este es grande, cuando Ha de haber pescado aquí, va. no se ve nada. ¿Cree? No veo nada. Clarita está. Ni chimbolo, no se mira. No, pero tiene que haber bien, allá están los chimbolos, ve. Allá andan, ve. Chimbolitos chiquitos, pero allá andan, ve. Ahí nomás, ve. Sí, hay. Pero es muy raro. Mire, aquí es como pocita, ve. Está hondo, ve. Y está bien clarita el agua. Yo opino que está volviendo de bien después de que San Antonio vendrá. A ver. Sí. ¿A dónde? ¿A dónde está? Ah, sí. La pereza está abandonada. Está abandonada. Tiene telaraña. Sí. Sí. Han pasado perros aquí, mire. Sí, han pasado. Como que se calinean porque está bien lavadito. Sí. Sí, ahí andan.
Bonito, bonito lugar. Vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Mire, allá también se ve bien raro, mire. Sí. Salgamos aquí y los metemos allá. Párense bien aquí. Por allá anduvimos ayer. Allá pasamos. Pues ya les digo, gente, el duende sí existe. Existe, existe. Un amigo me dice a mí que otra montaña, ¿no? Que sí es cierto lo de los duendes. Otra montaña, ¿no? Y yo le digo que sí. Sí, sí, sí. Sí. Otra montaña, ¿no? Mire, tío, ahí se ve algo raro, mire. Muy raro, sí, sí, sí. Ajá. También lugares donde, ¿ah? Puchica, qué creciente no ha bajado aquí para que estén tan lavadas las piedras. Sí. Mire, como que las han lavado con cepillo. Ah, no, pues sí, sí, sí. Porque es un creciente severa. ¿Dónde creciente? Sí, hombre. Aquí sale el duende, tío. Mire, ve. Es que con solo ver el lugar se siente una mala vibra. Está bonito este volado acá. Mire acá, acá el rincón como se ve ahí. Bien raro. Y el montón de bejucos. El vegetal. Otra cosa, tío, que aquí con seguridad sale en la noche en la ciguanaba. Ah, no, eso es de regalo. Aquí le está saliendo así el 2x3. Aquí la ciguanaba sale. Aquí no sale, aquí asusta en la noche. Sí, asusta. Sí. Y como la ciguanaba sale de cualquier forma, se le multiplica ahí a usted, como muchacha bonita, muchacha fea, como sea. Y unos dientes de ajenes, ¿ya? Y todo así es, que ahora es muy raro, yo no sé por dónde viene ese pedazo. No, hombre, porque de arriba. Bueno, gente, pendientes, vamos a terminar este video. Sí, sí, sí. Y nosotros la ruta que llevamos es el cerro, pero esta quebrada nos va a servir de camino. Sí, este es el ¿va? Camino. Sí. Para no ir pasando cercos. Este es el camino. Pendientes al próximo video.